Bueno, estamos en vivo desde la coronación del Club Firmat. Firmat se ha consagrado campeón del torneo oficial de la Liga Deportiva del Sur. Ha empatado en un tremendo partido con los Andes 2-2. Y bueno, vamos a ver si encontramos a alguno de los protagonistas. Acá lo tenemos a ver a Diego Quiroga. Diego, a ver, ojo, ojo. Bueno, Diego, en un partido sufrido se les dio lo que buscaban, está acá, el campeonato. Sensaciones, por favor. Yo te lo dije ayer que iba a ser un partido durísimo. Y así lo fue. El resultado de allá, un 3-0, había sido un poco abultado, pero este equipo tiene mucha jerarquía y sabe jugar estos partidos. Cuando se nos complicó, sacamos cara y lo bancamos bastante bien. Bueno, me imagino una alegría tremenda. Había ganado en Interría, pero ganar una liga con este grupo que se llevan tan bien, me imagino que debe ser impresionante, ¿no? Sí, en el 2017 se me había escapado. Esto no es una revancha, sino es revalidar el trabajo que se viene haciendo. Yo siento que este equipo tiene para pelear y seguir peleando por muchos años más. Es un equipo con todos jugadores del club y con poco refuerzo pudimos hacer un gran campeonato. Creo que somos merecidos campeones. Gracias, seguí disfrutando. No, gracias a vos. Bueno, seguimos buscando a ver protagonistas. Vamos con Cabral. A ver, Mono. Vamos, Rojo. Vamos, Mono, Mono, vení. Bueno, a ver, campeón goleador de la final 2. Es muy difícil hablar. A ver, Mono, vení, Mono. Mono, Mono. ¡Qué alegría! Encima metiste los dos goles de la final. Es una felicidad inmensa, no se puede explicar. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. En el 2012 había estado pocos minutos, pero bueno, ahora fuiste el gran protagonista de este torneo. La verdad que sí, eso es lo que me pone feliz porque me rompí el lomo para esto y lo cumplí. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? A toda mi familia y principalmente a mi hijo. Dale, gracias. Bueno, seguimos a ver con más protagonistas, a ver si encontramos a ver a Emiliano o a Nacho Aramburu. Seguimos buscando jugadores, estamos en vivo desde el campo de fútbol del Club Firmat. Ahí está. Bueno. Estamos con Emiliano saludando, está saludando a todo el mundo, Emiliano. Emi. ¡Qué boludo! Bueno, estamos en vivo. Emi. Está saludando a todo el mundo, Emiliano, estamos en vivo. Emi. Cuando decidiste volver hace 15 años, ¿te imaginaste que te iba a pasar todo esto? 4 títulos en la liga con tu hermano. No, es una locura. Es una locura. No lo puedo creer. Este es el que más disfruto de todo, porque este es mi hijo ahí recién nacido. Mi viejo, mi vieja. Volver a ser campeón con mi hermano. De 8 títulos del club, ha estado en 4. No, este es el que más disfruto porque aparte nadie daba los pesos por nosotros y nosotros nos hicimos cargo porque queríamos ser campeones y con el 90% de jugadores locales. Ese es el premio más grande que nos llevamos. De todos los campeones que estuve, el de menos jerarquía, pero el de más sentido de pertenencia y es con lo que más me quedo. Te he visto sufrirlo, ganarlo, pero un abrazo muy emocionado con Nacho. Van a seguir. Sí, la vamos a pelear, por lo menos hasta fin de año vamos a pelear el B, es muy difícil el B. El último bicampeón de la liga fuimos nosotros, 2007-2008. Así que a los compañeros y a la gente del club nos van a tener que aguantar un tiempito más. Bueno, disfrútalo con tu viejo, te está esperando para un gran abrazo. Aquí del Firmat Fútbol Club con los festejos de Firmat, que logró su 12º título oficial, 8º en Liga Deportiva del Sur. Hacía 10 años que Firmat no se coronaba en Liga Deportiva del Sur, y bueno, con un grupo experimentado, con 3 jugadores que habían estado en el 2007, hace 15 años, como Federico Paulucci, que lo estamos esperando,
como Nacho Aramburu, como Emiliano Aramburu, vuelve a gritar campeón de Liga Deportiva del Sur luego de 10 años. A ver, vamos con Nacho. A ver, vamos con Nacho. Fede. No, no soy Nacho. No. Nacho, estamos en vivo. Nacho saluda con Emiliano Estenda, otro símbolo del Firmat. Bueno, Nacho, qué alegría, qué sufrimiento este partido, por favor, ¿no es cierto? Oh, creo que hacía mucho que no sufría así. Nada, la verdad que contento, feliz, se dio. Y nada, a disfrutar. Bueno, me imagino que cuando empezaron este era el objetivo, pero lo lograron de gran manera, ganando la fase regular, terminando invicto en playoff, con una campaña impresionante. Era el objetivo, sabemos que no es fácil, sabemos que campeón hay uno solo. En el camino tenés equipos que son duros, que juegan muy bien. Pero bueno, creo que lo logramos de buena manera. Creo que en cuarto y en semi nos hicimos muy fuerte, muy sólido. Bueno, nos trajimos una buena victoria de cancha de corta. Y hoy se hizo durísimo, obviamente, que ellos tenían que venir a ganar. Sí. La verdad que nada, se hizo duro, pero bueno, Firmá se defendió muy bien en los últimos minutos. Bueno, nos llevamos el empate, que con eso nos da la victoria. Imagino que también se disfruta, no sé si doble, triple, me lo dirás vos, pero con un plantel, con gran sentido de pertenencia, con todos chicos de inferiores. Sumale a Maxi, que ya jugó un par de años en Firmat. Sumale a Diego. Me imagino que también lo debe disfrutar muchísimo. Sí, la verdad que se disfruta en cada práctica, en cada momento. Se disfruta todos los días. Uno hace el esfuerzo de venir a entrenar y con ese esfuerzo los chicos del club te lo regalan, te dan felicidad en la práctica, te dan alegría. Sí. Y la verdad que eso suma mucho. Ya a mi edad, entrenar con chicos de 18, 19, 20 años que vienen con unas pilas bárbaras, nada, te hace venir con más ganas. Y la última, ¿qué es disfrutar un título con tu hermano? Hacía mucho que no gritaban juntos. Hacía mucho que no gritábamos. Y bueno, la verdad que es un plus. Bueno, acá te están esperando también para otro gran abrazo, sí. Me parece. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar a Luciano Raposo, que es el hacedor de este título. Antes lo vimos a Luciano, allá está Luciano, está en la mitad de la cancha. Vamos a ir despacito a hablar con Luciano, el responsable técnico. De 2019 ya venía dirigiendo Luciano, 2020 vino la pandemia, 2021 Firmat cayó en octavo de final. Y bueno, él siempre fue por una nueva revancha y entra al privilegiado grupo de los jugadores, los hombres que tienen en su título como jugadores y como técnico. Así que vamos a hablar con Luciano, que está hablando con Jorge Tomi de la Radio Omega. Y mientras seguimos compartiendo lo que es el festejo de la gente de Firmat, que ha invadido el campo de juego y está festejando este título de la Liga Deportiva del Sur luego de 10 años, se le dio el rojo. Había ganado la Interliga 2016, pero ahora es el turno de festejar esta nueva conquista. Poleta llegó a buen lugar. A su fin. Así que bueno, te mando un saludo a Claudio, persona con la cual tengo contacto por ahí los lunes o los martes, pero bueno, te mando un saludo a Claudio y muchas gracias por la felicitación y bueno, esto de poder repetir un trabajo de un año. Ya está. No, dámelo un poquito, Darío, dámelo. La última, vení, Rapo, vení, Luciano. Bueno, Lu, la última entrevista, después te dejamos ya festejar. ¿Con quién te querés sacar una foto? Con mi familia. Con tu familia, ya tengo una foto, después te la voy a mostrar. Bueno, contento, lo sufriste, me imagino, conociéndote lo sufriste, pero bueno, todo ese sufrimiento está acá en esta alegría, ¿no? Sí, en parte sí, se sufre. En realidad tratamos de estar lo más tranquilo posible para transmitir esa tranquilidad de afuera. He aprendido que a veces hay que estar tranquilo para poder pensar y para poder transmitir lo mismo. Así que bueno, por momentos sí, uno se le escapa.
escapa a los pájaros, pero sí. trata de controlar. Bueno, a pesar de este partido, que los Andes por ahí fue un poquito superior, creo que en el contexto de todo el campeonato Firmat fue el mejor equipo y por eso campeón, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ellos hicieron un muy buen planteo, Damián es un gran entrenador, hizo un muy buen planteo, creo que los Andes es un gran equipo, por algo es el segundo, pero bueno, nosotros fuimos los primeros y como decía recién Jorge, las finales se juegan, no se juegan bien, se ganan. Así que por lo que hemos hecho durante el campeonato, creo que somos merecidos campeones y bueno, justo en este año, el más lindo. Cuando Rancilio pitó el final, ¿en quién pensaste? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Mi familia, son el sostén de que yo esté acá, aguantan que yo esté acá, y es mi viejo son los que me trajeron acá, me largaron y nunca más me abandonaron. Entonces, eso es lo más lindo que me ha pasado en la vida y pensé muchísimo en ello. Gracias, Luciano. A disfrutar. Gracias. Nos vemos.